Los diputados del Partido Arena presentaron hoy una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa para que solicite al Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario de más de 3 millones de dólares para el Tribunal Supremo Electoral, con el fin de que se pueda capacitar y divulgar todo lo relacionado con el voto cruzado. Es para respaldar el cumplimiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Quiero decirles que siempre se puede votar de la misma forma como se votó en el 2012. Lo único que cambia es el voto cruzado y desbloqueado. Entonces tendrá el tribunal que capacitar y divulgar la forma que se puede hacer. Los legisladores del principal partido de oposición dijeron que es justo reforzar los recursos del Tribunal Supremo Electoral porque en 2012 invirtió 4 millones de dólares para capacitación y divulgación. Sin embargo, actualmente el presupuesto asignado en ese rubro es de 800 mil dólares.